En asociación con Indiana Public Broadcasting, Radio Sabor Latino les trae estas noticias estatales de la semana pasada. La Corte Suprema de Indiana considera revocar la ley que protege a la educación superior de las demandas colectivas por COVID-19. Una ley estatal de el 2021 que prohibía las demandas colectivas contra colegios y universidades relacionadas con el COVID-19, podría ser anulada por el Tribunal Supremo de Indiana. El Tribunal reconoció la semana pasada un caso derivado de la demanda colectiva de un estudiante contra Ball State University que solicitaba un reembolso tras la cancelación de las clases presenciales durante la pandemia. Tras la presentación de la demanda por parte del estudiante, la legislatura aprobó una ley que prohibía las demandas colectivas contra instituciones de enseñanza superior relacionadas con el COVID-19. El Tribunal de Apelaciones de Indiana dio la razón al estudiante, alegando que la prohibición interfería indebidamente en los procedimientos judiciales. Pero el abogado Brian Paul, que representa a Ball State, afirma que la legislatura estaba haciendo una declaración política para proporcionar a las escuelas un alivio, ya que se enfrentaban a desafíos sin precedentes. Paul dice, las escuelas no deberían tener que defender esas demandas al tiempo que afrontan los costos y las presiones para llegar a un acuerdo que conllevan los litigios colectivos. El abogado Colin Flora, que representa al estudiante, dice que la ley se refiere fundamentalmente a los procedimientos judiciales que no son competencia del Poder Legislativo, dice Flora. El estatuto ahora está intentando decir, ustedes los estudiantes, que de otro modo, según la ley de contratos, tendrían derecho a estos reembolsos, no les vamos a dar un mecanismo viable para recuperar su dinero. No hay calendario para la sentencia del tribunal. Indiana ampliará eventualmente el acceso de las personas de bajos recursos a la ayuda temporal del gobierno. En los próximos años, Indiana se dispone a dar acceso a más personas con bajos ingresos a la ayuda financiera a corto plazo del gobierno. La legislación dirigida al gobernador ampliaría la elegibilidad para el programa de asistencia temporal para las familias necesitadas, o TAN-IF, por primera vez en tres décadas. Actualmente, las personas en Indiana que ganan el 16% del nivel federal de pobreza son elegibles para TAN-IF. Para una familia de cuatro miembros, eso supone menos de 400 dólares al mes. El proyecto de ley aumentaría gradualmente ese porcentaje en los próximos cuatro años hasta el 50% del nivel federal de pobreza, lo que para una familia de cuatro miembros supondría menos de mil dólares al mes. Alexander Minkas, de la Conferencia Católica de Indiana, dice que las personas ayudadas por el tan son una fracción de las personas necesitadas. Mingas añade: La ayuda monetaria directa a los huishers más vulnerables y pobres es una inversión en dignidad humana. El proyecto de ley ahora también haría que las mujeres embarazadas pudieran acogerse al programa durante todo su embarazo. La directora del Indiana Community Action Poverty Institute, Erin Macy, ha trabajado en iniciativas de salud materno-infantil, Macy afirma. El aumento de las prestaciones que ofrece el SB 265 permitirá a una madre necesitada conservar su coche y permitirse productos básicos como pañales. El primer aumento en la elegibilidad no entraría en vigor hasta julio del 2025. Indiana podría pedir una promesa a los estudiantes que utilicen un examen militar para graduarse, alistarse en el ejército. Un proyecto de ley que habría hecho más difícil para los estudiantes de Indiana utilizar un examen militar para graduarse de la escuela secundaria fue sustancialmente debilitado por los legisladores. Casi el 20% de todos los graduados de secundaria se basaron en un examen militar para cumplir con los requisitos estatales en 2021. Algunos legisladores dicen que eso es un problema porque muchos de esos estudiantes no se alistaron. El último plan para hacer frente a esas preocupaciones requiere que cualquier estudiante que utiliza una puntuación en la prueba militar para graduarse debe presentar un formulario que afirma su intención de alistarse. Jeff Ratz, presidente del Comité de Educación y Desarrollo Profesional del Senado, dice: "También encargamos a una junta estatal en esta enmienda que eche un vistazo, un buen vistazo duro al ASVAB como vía de graduación". El proyecto de ley pasa ahora al pleno del Senado para su aprobación. Estas noticias fueron traídas a usted a través de una asociación de Indiana Public Broadcasting. Y Radio Sabor Latino, traducción proporcionada por el puente. Volveremos la próxima semana con más noticias.